Hola amigos, aquí estamos los Chachalacos USA. Espero que se encuentren bien. Ahorita vamos a buscar cositas en las calles, a ver qué encontramos. ¡Acompáñanos! ¡Woo! Ok, ahorita me bajé porque por aquí hay una silla. La vamos a ver. Se mira buena. Nosotros vemos que no estén rotas o peladas. Y miren, se mira buena. Hay que ver si sí se mueve. Sí, miren. Está buena. La vamos a llevar. Ok amigos, me he bajado por aquí porque aquí está esta lamparita que me llamó la atención, se mira bastante bonita. Quiero ver aquí, solo le falta su foco, tiene nada más uno. A ver si esto todavía funciona. También lo que es el gorrito está bueno, esta parte de aquí se mira muy bien. Esta me la voy a llevar. Ok, ahorita me bajé acá, miren, ahí hay unas cositas. Voy a ver si hay algo rescatable. A ver. Esta caja. Hay CDs. De Beethoven. Maybe este sí, Beethoven. No, no. Esta es comida, no. Este maletín, miren. Un maletín, no sé si se puede abrir, pero no creo que tenga nada adentro. A ver qué hay por aquí. Vamos a ver, un cono para perritos, miren, para cuando se enferman, para que no se rasquen, ¿verdad? Una cirugía, miren, una harness. Todo está bueno. Esta canasta, pero creo que ya no sirve. Nada bueno. Zapatos. Que hay acá joyerías, pero nada bueno. Para lámparas, mira. Oh, esto está bonito. ¿Te acuerdas que necesitábamos sí, un gorrito de esto? Necesitábamos uno, mira. Ok, ya está ahí. Perfecto. Ya salió. Ok, me voy a llevar solo estas cositas. Por aquí se mira una carpeta. Vean esta alfombra. Bastante grande. La han amarrado. Esta es una buena señal de que puede estar limpia. Yo la miro buena y me voy a arriesgar a llevármela. La voy a echar a la avalancha porque se mira que está algo limpia. Esperemos cuando la extienda no esté manchada por dentro. Ok, miren por acá. Está este cuadro. Y se mira interesante porque está esta imagen que es de la Mona Lisa, creo. Miren, y está bien el cuadro. Eso me lo voy a llevar. Está bueno. Vean amigos, por aquí han sacado estas dos bocinitas y creo que ese es un DVD. Las bocinas no creo llevármelas. El que me interesa es este DVD. Me lo voy a llevar y lo vamos a chequear bien en la casa y esperemos encienda. Ok. Ahorita voy a ir a ver unos sofás que están allá de niña. Vamos. Miren de estos. Hace rato no me encontraba. Está un poquito sucio, pero... Pero esa parte se puede lavar, ¿verdad? Sí, ¿sí? Esto se quita. ¿Qué crees? Sí, de esto ya has vendido tú y así sucio la gente solo los... Sí, le quita el cover y los a veces lava. Los compran para perritos también. También. Me lo voy a llevar este. Ese no porque está quebrado. Se ve ya que está quebrado, pero... Okay. Ok, este me lo llevo. Ok, amigos, por aquí hay otra carpeta. También está bastante grande. Sí, también está buena. Vean. Aquí se ve que no está manchada. Y aquí solo tiene un poco de basura por el viento. Pero también le han puesto aquí, le han puesto tirro alrededor. Me la voy a llevar. Esperemos esté un poco limpia. Voy a revisar qué es lo que hay acá. Vamos a revisar este carrito, esta bicicleta.
Lo único que le falta aquí creo que es el cinturón, pero lo demás está bastante bueno. Las llantas está muy bueno. Creo que solo necesita una limpieza. Este me lo llevo. Y aquí, ¿qué hay acá? Ok. Sí, no tiene nada de aire. Es un tanquecito. Ok, esto lo voy a dejar porque este ya no tiene aire para inflar vejigas. Pero me voy a llevar este carrito que es para un niño y lo vamos a lavar en la casa. Ok, ahorita aquí vi un microwave. Lo voy a chequear a ver si está bueno. Miren, aquí está. Vamos a ver. Oh, wow. Está bien limpio, está bonito. Los botones no están pelados, está bueno. Y tiene su cable. Sí, este lo vamos a llevar. Por aquí está este rollo de bubble wrap. Esto es para arropar en una caja cosas delicadas para que no se vayan a quebrar. Véanlo, ahí está. Me lo voy a llevar. Por aquí, amigos, hay una vacuum. Aquí tiene accesorios también. Yo creo que le pertenecen a esta de aquí arriba. Todo esto es de la vacuum. Quiero revisar si esto sale de acá. Muy bien, me la voy a llevar y la vamos a revisar bien en la casa. Le vamos a dar una buena limpieza. Me la llevo con todos los accesorios. Me bajé por aquí porque aquí están estas cajas y a lo lejos logré ver esto. Pensé que era un tostador, pero no, es un microondas. Solo está bien sucio, pero esto nosotros nos encargamos de limpiarlo. ¿Qué más hay por aquí? Pura ropa. Ok, me voy a llevar este microwave, está muy bueno. Solo falta que limpiarlo. Ok, amigos, aquí están estas chacharitas. Vamos a revisar qué es lo que hay en esta caja. Esta es para cortar los papeles. Se meten aquí los papeles que ya no quieres y esta los va cortando. Y aquí se mira que está bastante limpia. Con todo y su cordón. Tiene hasta sus llantas. Esta me la voy a llevar. Esta se ve buena. Estas son cortinas. Esto no. Aquí hay zapatos. Lo único que me voy a llevar de todo esto va a ser la cortadora para papel. Esta me la llevo. Ok, ahorita me bajé a ver una bicicleta que está por aquí. A ver si está buena. A ver, ¿necesitas una parrilla? Este tiene una parrilla aquí, mira. Mira, está buena. Yeah. Pero está vacía. Oh, está bien, así es. Yeah. Está buena. Miren, está bien bonita, está delgadita, miren. Pero está súper alta esta bicicleta, es bien rara, ¿verdad? Ya, es para un altísimo. Es una persona con pies largos. Pero mira, está buena, la cadena, todo. Mira, se mira aquí, que es de las buenas, de puro aluminio. Sí, esta bicicleta es de aluminio. De las caras, ajá. Bueno, pues la echamos, porque está bien buena. Por aquí creo que hay una scooter. Una patineta para niña. Lo único malo que tiene es que está tostada de acá. De acá, pero esto se le puede quitar, no hay problema. Me la voy a llevar y la voy a lavar en la casa para sacarle la suciedad que tiene. Miren acá, hay muchas cosas basuras, pero vi este arbolito de Navidad, miren. Está bien bonito, miren. Trae luces. Lo voy a meter a la avalancha. Y por aquí hay un par de patines, pero ya están bien usados. Se me va a llevar el arbolito con luces. Ok, amigos, ya terminamos con la rebúsqueda. Ya vamos camino a casa y les enseñaremos todo lo que encontramos hoy. Ok, amigos, ya llegamos a casa. Ahorita les vamos a enseñar todo lo que encontramos hoy. Voy a empezar por aquí. Nos encontramos estos dos scooters. O esta es una scooter de Frozen, de niña. Y este es un carrito que tiene esto para que el papá la vaya puchando.
y aquí para guardar cositas. También está esta buena silla de escritorio, miren, está bien buena, no está nada de rota, funciona muy bien. Y por acá miren esta buena bicicleta, es de aluminio, miren las llantas bien buenas que tiene, duras. Pero esta bicicleta es de las caras, porque es todo de aluminio, hasta los rines, miren, con el asiento muy bueno. Es bien alta para una persona bien alta. Y aquí tiene su parrillita, miren. Y la luz le funciona también. Es muy buena esa bicicleta. También, miren, nos encontramos este rollo de bubble wrap, que es para amarrar cosas que no quieres que se te quiebren, para guardarlas o cuando te estás moviendo. Está bueno. También miren qué bonitas estas alfombras que nos encontramos. Son dos. Una es más grande que la otra. Pero miren, las abrimos un poco para que miren el diseño. Miren qué bonitas. Las dos están bien buenas, las alfombras. Y aquí está esta lámpara. Miren qué bonita. Tiene aquí para jalarle y se prende. Y sí, ya funciona. Hasta ahí tiene su foquito. Está bien bonita. Y aquí está este cuadro, miren. Es de la Mona Lisa. Miren. Está, alguien que le gusta colectar cosas de eso, está bueno. Y aquí está este de Beethoven, que son tres discos que trae adentro, para los que les gusta escuchar música de Beethoven. Y miren, aquí está este DVD, que ya lo probamos y sí funciona, es un Samsung, está muy bueno. Y dos microondas, miren, dos. Y los dos están muy buenos, funcionan perfectamente, miren. Este es un poquito más grande, miren. Están bien buenos los dos. Miren esta vacuum hoover. Hasta trae todos, miren, estaba ahí con los bolsitas de attachments. Y funciona perfectamente. Muy buena esta vacuum, buena marca. Hoover Air. Miren aquí qué bonito esto. Es un arbolito con ornamentos que le han puesto. Y luces, las luces funcionan bien bonito el color. Miren, y aquí tiene, viene en una macetita pesadita, miren. Y este es Santa Claus. Está bien bonito para decorar para la Navidad. Y por acá está este que es para cortar papel, un shredder. Lo hace pedacitos ahí adentro. Y aquí está este sombrero de lámpara, miren. Está muy bueno. Miren, está bien bonito. Y también está este harness de perrito, que creo que le queda a mi Canelita. Solo se lo lavo y ya tiene uno extra. También, miren, nos encontramos 50 pesos mexicanos. Dinero, miren. No sé cuánto vale esto en dinero americano, pero ahí están. Y también este cono que es para perritos cuando les hacen una cirugía, para que no se anden lambiendo la herida donde les hicieron la cirugía. Y está este sofá, miren, de Minnie Mouse, que se hace también camita. Solo está un poco sucio, pero eso no es problema porque se le quita este, miren, tiene zipper y se le lava. So, esas fueron todas las cosas que encontramos hoy con el dinero. Espero que les haya gustado el video. Y le quiero mandar saludos a una nueva suscriptora que se llama Rosalba Manzano de El Salvador. Muchas gracias por ver nuestros videos. Y acuérdense que si no se han suscrito, suscríbanse, denos un like y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando ponemos un nuevo video, amigos. Hasta la próxima. Bye.